Y qué tal, amigos y amigas, ¿cómo están todos, señores? Bienvenidos sean a Shadow Warrior. Vamos a continuar en la campañusca. Aquí nos habíamos quedado. Ay, fucker, no me agrada, no me está gustando nada este pedo. Aquí encontré otro camino en el episodio anterior. Espérate, güey. No mames, en el agua no se puede. No escucho nada, güey, no sé. Yolo. Ah, es para un tesorito. Vientos, mucho barro. Ahora vamos por acá a ver qué hay. No seas mamón. Este es el camino principal, supongo. A ver, vamos a ver. Sí, este es el camino principal. Si era para encontrar el secreto este. Total que en este juego hay un chingo de secretos, pero la neta están bien difíciles de encontrar. Qué cueva tan hermosa, güey. Si lo tuviera en full HD, seguramente se vería más. Stinks like a dead baboon in here. Hijo de puta. Música se acelera. Bueno, pues ya. Ya va más. Ah, otra vez esas pinches calaveras. A ver. Fíjense. Está mi ki, puto. Esa pinche calavera que no jode, güey. ¡Ah, la madre! ¿Vieron cómo corrió ese hombre? ¡Qué onda, güey! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Ahí muere, ahí muere! Ya, pinche calavera, ¿cómo jode? ¡Nyan, nyan! Estos güeyes se sacan del equipo. ¡Quítense, quítense! ¡I am unstoppable! ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo? ¿Dónde salen, güey? Supongo que hay otro de esos cabrones. Sí, ya lo vi. Hay otro de esos cabrones. Ya la ya valió madre este pedo. No lo había visto, ¿eh? Ah, sí, ahí te va la burger. ¿Vieron cómo dispara? ¡Ah, qué loco! Déjenme, su mano la voy a armar. Voy a hacer que me den toda la pinche vuelta. Y otra vez le voy a quedar con todo este güey. Que es como que la manera más fácil. Ya. ¡Oh! También hay pinche corazón ese. ¡Vámonos! Espérense. Vamos a acabar el otro. Y otra vez lo mismo. Pero acá brilla algo. ¿Qué es esto? ¡Ah, no más! ¡Poca más! Vengan por mí, pendejo. Ah, ya me curo más, ya se dan vuelta. ¿Saben qué? Voy a tener que matarlos porque... Ok, pues esto. Ah, que la chingamos. Tenía que matarlos, porque si no ya no podía darle el culo. Espérate, carnal. Ay, no mames. Ah, son luz, hijo de madre. Oye, pero ¿cómo dura, señor? No sé si lo agarramos.
Ahí está, ya me la probé. Escuche la vida porque... ¡Arre! 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 Muy pinches chiles, ¿no? No me vas a dar. Y ahí está mal. ¡Pum! Decapitado. Decapitar, güey. Dame tu alma, dame tu alma. Luego limpiamos sangre. Y el corazoncito no lo agarra. Este corazoncito es la banda. Ahorita corriendo lo quería agarrar, pero no pude, güey. Y vean. El modo disparo de esta madre así de rápido. Está bien chido. Espérame. Todavía no me sirve mucho este pedo de la vida, pero pues... Por si acaso. Por acá no puedo, no. ¡Ah! ¡Qué pendejo me tocó el vergazo! ¡Qué mamada! Ya sabía que en cada pinche puerta me iba a topar esos cabrones, güey. Pero vieron que ahora, por ejemplo, ya resistí más al dolor. Porque me puse esa madre, ¿no? Oh, aquí también tenía que bajar. Hay mucho espacio. Miren por allá, a ver qué hay. No, yo le voy a disparar para que haya algo estreno. Típico. Todo, a ver qué pedo. Ahí va. Falta que aquí haya conejo. No. Está. Por si acaso voy a cargar, ¿no? Creo que no sean avechuchos. Pero son bien castrocientos esos güeyes. A la lejanidad cuando se ve la luz. No mames, imagínense. Supongo que en el mundo sí existen cuevas así, ¿eh? Hay un bote explosivo ahí. Sí existen cuevas así, pero han de estar privadas o algo así, ¿eh? O alguien las debe haber comprado, yo creo. Esta es a madre, ok. ¿Qué es eso, güey? Escucho algo raro. ¡Ay, güey! No mames, ni lo había visto. ¡Boom! That's way-tastic. ¿Ya sabía más, culero? Ah, órale, güey. Sácate el glitch. ¿Cómo se quedó, eh? ¡Swing! ¡Swing! ¡Qué mames, como jamón! A ver, espérame, ¿dónde está la madre esta? Ahí está. ¡No, güey! ¡Espérame! ¡Ah, ya! ¡Bum! Se rompe el sello y continuamos. ¡No mames, son mil pinches! Lejanos estos desmadres. Están bien pinches locos, Johnny. Dinero. Dinero, Sarvano. Dinero, ya voy a salir. ¿Qué pedo con esta madre? Está bien récate, pinche loco, Sean. ¿Saben qué? Que me está costando más trabajo realmente el grandotote que nos encontramos la primera vez, Gigantón. A Gigantón me costó más trabajo que a este güey. Que... A ver si hay, no hay luz, que pedo. Me costó un trabajo gigantón que este pinche güey que sumonea o como se dice. Bueno, así como sumoner, ¿no? Ok, ahí está para salir, pero aquí que pedo. Quién sabe, pero por ahí. ¡Holy!
Ahí está una puerta. Espérenme, que yo no sé qué pedo aquí. Ah, pensé que esto era un paso, güey. Esa pinche piedra, chale, es lo malo de tener los gráficos tan abajo. Esta madre lo puedo desmadrar. ¡Qué cagado! Miren cuánto quedó. Mucha sangre, mucha sangre. ¡Órale! ¿Qué pedo? ¿Por qué se ve así? ¿Qué pedo? Ah, sí, güey, ahí está el pinche secreto ese muy bonito y todo. ¡Ay, güey! ¡Ah, no mames! ¿Ya vieron esto? ¡Qué mamá! Seguramente va a haber culeras, pero bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Este es como el del juego del Shadow Warrior, el 1 o el 2. Sí, güey. ¡No mames! ¡Así se veía, güey! ¡Este es el cielo! ¡Qué cagado está, güey! ¡Qué loco, bicho! Así todo pitero, güey. Ahí está la puerta. ¡Ah, qué loco, güey! Sí, así era, güey. Antes, ¡qué cagado! Aguanten, aguanten que... ¡Pónganlo de puto! ¿Qué pedo, no? Qué loco, yo decía, qué pedo, ¿por qué se ve así de culero, güey? Ven, es que, o sea, se ve bien iluminada a comparación de lo demás. Qué cagado que estar jugando con un juego así, con unas gráficas bien chulísimas. O bueno, en mi caso, pues no tanto, pero... Llegar a topar algo así, pues no reconoces qué onda, qué está pasando, ¿no? Muy extraño. ¿Es un güey eso? No. Vida. Que no hay ni madre. Aquí va a haber conejos mala onda. Conejos cojelones, seguramente. Los cojincitos. ¿Pedí algo? ...2015, justamente el año final que traigo. Bueno, ya no. Espérenme. Creo que ya tengo suficiente para... ...poner algo punch. Sin las armas. 1800... ...4000... Esto no hay nada. Esto ya lo tiene todo. 3200, ¿qué es lo que le cambian? Un retroceso, no, eso está bien aquí. ¿Qué le había puesto a esta? El cartucho alberga hasta 25 más proyectiles, obviamente casero, bla 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 bla. O sea, tiene para. Le caben para más pinche munición. Hay un cristal. Ay, güey, ¿cómo clavaron ese güey en la pared? Espérame, aquí no me faltó nada. ¿Qué pedo? Y es vieja. Sí, no manches. ¿Cómo la clavaron a la pared? Chale, güey. ¿Vean? Lo bueno es que no se ve así como que digas, puta, súper sangriento el pedo, pero... Pues, igualmente se manchan, güey. 214. Bien, entonces ya tengo uno de estos, vamos a ponérselo. No, no en poderes. Todos estos ya los tenía. No, no me falta este. Esta técnica básica emana energía aquí con tanta potencia que levanta el terreno sobre el que están todos los enemigos a su paso. Afecta a todos los enemigos que no estén furiosos en una línea de 20 metros durante... hasta 4 segundos, combinación atrás, atrás, y luego clic derecho para cargar suelta, para ejecutar. Órale, a ver esto. Como se ve bien pitero. Algún día se los mostraré en Full HD, pero yo creo que será un cachito nada más, porque es como que pesa demasiado. No me puedo subirlo, es un pedazo. Por cierto, banda, no sé si ya les subí o les voy a subir. Órale, pero ya les subí o no sé qué pedo,
Les voy a subir de Skyrim, que tengo unos glitches que topé, que están de fucking shit, Dios. Conejos no, conejos no, conejos no. Por favor, conejos no. Ahí vengo, ¿no? No mames. Di toda la... Ah, la goma, di toda la vuelta. Y por ahí no puedo pasar, digo... ¡Hombi! Secreto encontrado. O sea, sí había un chingo de cosas. A ver, espérenme. Que... Creo que tengo... cosilla. No, ¿qué pedo? Ah, es que eso me va subiendo puntos de karma, nada más, ¿no? Bueno, un porcentaje, algo así. 500 y tantos. No me quiero aventar tan de yolo porque... Ok. ¿Qué pedo? Ah, ya los vi. No mames, si le logro dar esa madre, aparte del logro personal, ay, no sé si les doy, hijos de la chingada, son un montón, ¿eh? Órale, por putos. ¡Ah, corre con en llamas, puta madre! ¡Masacre! ¿Dónde está Ross? ¡Ah! Le di en la cabeza. ¡Vénganse, pinches chaquetos! ¡Ole! ¡Tarán! Me la chupetearon bien sabroso, güey. Y por aquí no había nada. Que la neta no recuerdo ni dónde pitos había... ¡No mames! ¡Ven este güey! ¡Lo clavé en las tumbas! Tu brazo por allá, güey. ¡Uy, pobre güey! Se lo hice pedacitos. No recuerdo dónde hay puertas aquí. No me fijé. ¡Ah, qué pendejo! Hubiera probado el nuevo poder, güey. Ah, es este. ¡Órale, güey! Está bien bingy, bro. ¿No? Espérame, aquí está. Digo que... A veces tengo muy, pero muy buen ojo, la neta. Ahí está la otra puerta. Conejos cofelones, por favor, no, porque... ¡Ah, cómo son castrantes, güey! Secretos. Very nice. A romper jarrones. YOLO. Oh, como corta, ya vieron, miren aquí. Ah, oh, qué loco, eh. Órale, güey. Todo el pinche mueble. Ándale. Ahí está. La luz también. Ahora no veo ni madre, ese es el pedo. ¿Qué tantos pinches jarrones? De la dinastía. ¡Órale, vieron! ¿Qué pedo con esa madre? Como que... No sé si es glitch o qué pedo. ¿Qué te has encontrado? No me fijé, me dio 900 de algo. De no sé qué chingado. ¿Qué? ¿Eso no es una puerta? No, no, no. A ver si no me tengo que enfrentar contra ese pinche güey otra vez que está ahí arriba, güey. ¿Por acá no hay algo? No. Donde me tenga que enfrentar contra otra vez contra ese güey, eso va a ser un pedo. Oh, miren, eso no lo había visto. Oh, que la canción. ¿Cómo sube ese güey? ¡Holi! Hombre, ¿dónde salió que ni lo vi?
Hola, matrola. No. Estoy por ahí, güey. Es que saben que estoy. Bueno, ya ni estoy seguro si sí o si no, pero. Ay, güey, donde me tope otra vez con ese güey, qué atrocidad, eh. Ah, miren, aquí es donde me enfrenté con ese güey. ¿Por aquí no hay puertas? No. ¡Qué pinche hermoso se ve, güey! ¡What the fuck! No manches, se ve bellísimo. No hay criaturas del demonio por aquí. ¡Ah, la puta, güey! ¡Órale! ¡No avienten chingaderas! ¡No avienten basura! Well, ¡meet piñatas! ¡Cagados! ¡Los hago volar por un ratito! ¡No te levantes, carnal! ¡Estás en tu casa! ¿Qué onda? ¿Quién más? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah, típico! ¡Órale! ¡Déjense, Cayetano! ¡Faltan! ¡Pum! ¿Quién más? ¡Ok! Hablé demasiado pronto y vienen a chingar. ¡Dos por uno! ¡Hola, güey! ¿Qué por detrás? ¡Venga, puto! ¡Vaya! ¿Por qué por pinche de... Really think that thing is up there? Joder, güey, ellos sí se mancharon. Bueno, ¿y de Carmen? It looked sad. Not as sad as you'll be if we don't get there before it leaves. No, no mames. Está bien chido el nuevo poder, eh. Y ahí está la puerta, o agarro la de hasta allá. Yo lo saco, ¿no? Ah, ya tengo punto de calma. Ah, espérate, güey, no hagas ruido. Aquí va a haber conejos del demonio, güey. A ver, bueno. Tengo puntitos de calma. Si no, es en el siguiente. Ok. Dolor. Al alcanzar el flujo de ki en el cuerpo, los guerreros pueden soportar castigos más severos. Los PS base aumentan en 20 puntos. ¿Qué son los PS? ¿Puntos sabrosongos? ¿O qué? Restauración. Esto es para subirte la vida, güey. La curación es más fácil cuando el adepto comprende que esta depende más del ki que de la meditación. Los botiquines pueden restaurar hasta 20 puntos más sobre el máximo de salud. ¡Órale, güey! Necesitan sanitario. Es que hay muchas cosas, onda. ¿Me estás con la cantada? Ya las tengo todas. Sabiduría. ¿Qué tenemos aquí? Exterminador de demonios. El adepto usa precisos ataques para separar al demonio de su ki interior. Aumenta el daño a los demonios menores en un 20%. No, mames, eso no me ayuda. Hasta el más poder... El más poderoso de los demonios pueden caer cuando se enfrenten con un cazador habilidoso. Aumenta el daño a los el daño a los demonios mayores en un 10%. Pues no me convenzo mucho. O sea, las armas con todo su potencial. Las cabezas matan un 30%. ¿Saben qué? Que el del dolor, güey. Movimiento ese todavía no. Suerte, este es para encontrar cosas. Armados, los pequeños objetos casi nunca se te escapan. Encuentra un 10% más de munición. Encuentra 20% más de munición. Quien domina la técnica puede lanzar mortíferos ataques destinados a los puntos de presión del enemigo. La probabilidad de doble daño en todas las armas aumenta en un 5. No mames, no aumenta nada. Dice que el dinero está por todas partes, solo hay que saber dónde mirar. Encuentra el 10% más de dinero. No mames, güey.
el del dolor. Ahorita me va a ayudar porque me están poniendo pinches demonios bien difíciles. Pero difíciles, joder. A ver, sé que era un... Ah, sí, es un demonio. Brilla su cuerpo. Déjale, sí. Deja de moverte. Tengo un chingo de balas. Me vale. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Quién más quiere? Oh. Tengo corazoncito. Ahí está el candadito, pero aquí algo me dice que tengo que buscar más cabrones. Y no es mi sentido común lo que me está diciendo eso, así que pues yo lo. Ahí hay algo, ya vieron a la del puente son secretini. ¿Escuchan? Escucho la voz de... Escucho la voz como de una mujer. Aquí... ¡Ah, no mames! ¡Ahí están los pinches conejos! ¡Hijos de la chingada! ¡No! Ahí había un secreto. Sí lo vi. ¡Ah, fuck it! Pero ahí están los conejos de aquel lado. Ya los vi. Ya estaban de congelones. Y por ahí está la entrada, güey. El pedo, ¿saben cuál es? Si no mato uno, se convierte a huevo en uno en demonio. Si mato el otro, se convierte en demonio. No, o sea, ¿qué pedo aquí? ¡Órale, güey! O sea, me falta recorrer todo esto. ¡Pacio! ¿Por qué se escuchan los pajaritos si es de noche? No, man. Aquí va a haber culero. Ahí está esa madre, güey. Oh. ¡Ah, la madre, güey! Lo que me falta... Pues ya me enfrento contra el pinche... conejo cogelón, ¿no? Aquí hay vida. Pues sí me acuerdo. La pinche mira, aquí es la X y está bien incómodo. Ya, ahí está el conejo, ¿ya lo vieron? Aquí a la derecha. Ahí está. No le digan que estoy aquí. Hijo de puta. Hijo de la chingada, no llegó. Se ha tirado atorado ahí. Y ahora que sí pasó, no le dio. Allá va, allá va. ¡Chupas! Y ahí está el otro. ¡Hijos de puta! ¡Son tres, güey! ¡Ay, me los ponen muy difícil! Ahí están... ¡No, no, 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 no! ¡No, yo no vi nada! ¡Yo no vi nada! ¡Yo no vi nada! ¡Yo no vi nada! ¡Ah! Güey, ¿saben qué voy a agarrar? Me voy a meter acá. ¡No, mames! ¡Putos conejos, malditos! Prefiero otra vez el güey ese con los mil demonios. Un pinche conejo cogelón, güey. Pinches conejos castrantes, güey. 400. No, 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 no. ¿Saben qué? Que si me enfrento al conejo cogelón. Aquí adentro también hay vida. Yo no me meto nada. No. Si me enfrento al conejo cogelón, le aplico la nueva técnica. Es para levantarlo sin el aire, me lo chingo. El pedo es a ver si no se... ¿Cómo se llama? A ver si no se teletransporta en el momento en el que lo levante del suelo, güey. Porque si hace eso... ¡Fuck it, güey! Va a estar bien pelado. ¡Conejitos! ¡Ah, están cogiendo! ¡Ya los vi, güey! Están hasta allá con sus corazoncitos.
Y a huevo va a salir uno. Digo, por eso me pusieron tanto pinche conejo. Ya se quitó los corazones. No, ahí están. ¿Ya los vieron? Están hasta la esquina. Justamente pegadito. Miren, los voy a poner así. A la mitad de la pantalla, al lado izquierdo, están hasta allá, güey. Mírenlos. Y están los corazoncitos, güey. No mames, no sé, no mames. Ahí vienen para acá, vienen para acá. A ver si le puedo dar en la cabeza. ¿Cómo los interrumpo? Que no cojan. No mames, banda, hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. En el próximo episodio pues vamos a continuarle. Esperando que no me rompan toda la madre un maldito conejo. Me voy a pasar como en Homero Simpson, que llegó un pinche Dungeons and Dragons a nivel 20 y un gnomo lo aniquiló. Así me va a pasar. Me enfrenté a 10.000 demonios y me van a aniquilar un conejito. Bueno, banda, nos vemos en la próxima. Secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried.